mañana de este martes 12 de junio, mediante conversatorio con medios de comunicación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, presentó su informe semanal de actividades. La señorita gobernadora participó en la reunión de trabajo con representantes de las comunidades del Cantón Joya de los Haches, dando a conocer el trabajo que ha venido desarrollando en la provincia, además de que se accedan a los servicios de beneficio del Gobierno Nacional. Gobernadora participó en la entrega de certificados de operadoras turísticas por parte del Ministerio de Turismo, por la participación del proceso de implementación de programas de calidad turística, el sistema inicial de gestión organizacional. La señorita gobernadora mantuvo importante agenda de trabajo en la ciudad de Quito, realizando las gestiones necesarias y reuniones con diferentes ministros en pos de fortalecer la política pública en la provincia. Se realizó el levantamiento catastral de los permisos de funcionamiento en todas las parroquias del Cantón Francisco de Orellana, con el fin de actualizar la información de los diferentes establecimientos y capacitar a los administradores de los mismos con la normativa vigente. Se realizó un operativo diurno en los establecimientos de categoría 8, es decir, los que venden alimentos preparados sin registrarse ninguna novedad. Se realizó un operativo en los establecimientos de la categoría 1 y 2, centros de diversión nocturno, en el cual se realizó las clausuras de 4 establecimientos por infracciones administrativas referente al acuerdo ministerial 6987. Entre los establecimientos clausurados se encuentran el bar Punto Clave, el bar Oxígeno, el billar Club Villas, el Coca y la tienda El Ahorro. Tenemos 22 detenidos. Dentro de esos, de los principales, tenemos por hurto 3 detenidos. Conducir en estado de embriaguez 1. Tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización 3. Por boletas de apremio 4. Por estafa 1. Robo a personas 1. Por violencia intrafamiliar 3. Colombianos permanencia irregular 4. Conducir sin documentos 1. Adolescentes tenencia de sustancias sujetas a fiscalización 1. En total, siendo 22 detenidos por diferentes causas y razones que afectan la seguridad ciudadana de nuestra provincia Orellana. Droga decomisada de marihuana 1014 gramos y de cocaína 14 gramos. De la misma manera, a este informe semanal de actividades participó el Ministerio del Deporte, quien socializó las diferentes actividades y proyectos que vienen desarrollando en Orellana. Hablar de los deportistas clasificados de Río 2016. Aquí, obviamente, sabemos que están muy próximos de realizarse y esta es, por primera vez en la historia, vamos a ir con la delegación más grande de deportistas, que son en total hasta la actualidad 38. Esta semana los boxeadores Julio Castillo, Carlos Quipo y Marlo Delgado completaron esta lista de los 38. Y obviamente tenemos la fe y la certeza de cualquiera de ellos pueda obtener una medalla o estar dentro del top 10 a nivel mundial. El martes 5 de julio se realizó en Guayaquil la despedida formal de todo lo que son los deportistas y obviamente de todos los atletas que nos representarán en todo lo que es la delegación olímpica. El Gobierno Nacional invirtió más de 41 millones de dólares en lo que es el Plan de Alto Rendimiento durante los últimos 4 años. Este proyecto actualmente consta de 309 deportistas de 27 disciplinas. Entonces, hay que recalcar que el apoyo total del Estado, y obviamente hay que decir que esta es la década ganada en la cual nosotros como parte del gobierno que estamos en territorio, el objetivo básicamente es apoyar en todo a nivel de tanto la parte recreativa, formativa y obviamente el alto rendimiento. Porque necesitamos ciudadanos bien informados. Informe semanal, todos los martes a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Gobernación de Orellana. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook Gobernación Orellana, en Twitter @GoberOrellana. En nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.